¿qué onda? ¿Cómo están? Pues ya estamos instaladísimos en Puebla. Venimos a la ex hacienda de Chautla a conocerla un poquito antes de irnos a la ruta. Así que vamos a ver estas imágenes. Actualmente la ex hacienda funciona como atractivo turístico donde se puede pasar un día al aire libre en un escenario muy peculiar. Es un espacio con amplios jardines al estilo inglés, senderos boscosos, una capilla, un museo y una cocina de talavera poblana, donde por un momento parece que puedes viajar por el tiempo. Más de 60 hectáreas donde encontrarás un mix de historia, arquitectura, leyendas y en su entorno verde e increíble puedes pasar un rato muy agradable con toda tu familia y con tus amigos. Te invito a que disfrutes de sus escenarios al aire libre en la ex hacienda de Chautla. Y ahora sí nos encontramos en la ruta en las alturas 2.0 en la recepción de pilotos. Arrancando, esperemos que bien. Saludos, a darle. ¿Listos para la ruta? Hola. Fin la aventura de la altura 2.0. Pues estamos por comenzar. Vamos al santuario de las luciérnagas en la ruta nocturna de On Wheels en las alturas 2.0. Y todos ya se están formando. La verdad es que hay un gran ambiente el día de hoy y la vamos a pasar súper. Así que sigan esta aventura con DX Deportes Extremos. Ya listos. Ahí nos vamos a ver las caras en las partes técnicas para ver los pilotazos que andan aquí en este evento. En verdad, el volcán es muy, muy peligroso y todo se parece. Ya estando ahí arriba es bosque, 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 bosque y todo se parece. Entonces, por favor, cuiden mucho a sus personas de atrás. Dale, buenas noches. La ruta On Wheels en
listo. Así que iniciamos este programa con mucha actitud. Dígale, pues ya está comenzando la ruta On Wheels en las alturas. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo Hola, estás? Buenos días. Perfectísimo. Oye, ¿fuiste ayer a...? Buenísimo, a las luciérnagas. Te encantó. Estuvo padrísimo. Sí, fuimos a las luciérnagas. Estuvo bonito. ¿Les gustó? Sí, nos sirvió de ejercicio. Y está padre. Arriba, Veracruz. Gracias. Estuvo divertido, estuvo bonito las luciérnagas. Pues estuvo muy bonito, nunca habíamos visto luciérnagas. Las luciérnagas, un tema muy bonito para la región. Pues muy contentos de participar aquí en la segunda edición de On Wheels. Nuevas experiencias y hoy vamos por una más. Puro cuatriloco aquí. Vámonos, primer grupo. Y vamos a encontrarnos con algunas cascadas y bueno, esto se va a poner de 10. Va a ser un gran reto, van a ver. Perfecto, pues ojalá llueva tantito, ¿no? Para que se ponga más intenso. Bueno, vamos a pedirle que nos echen agua. En la segunda subida técnica, y sí que está técnica porque ya están los carros bien embancados, y vamos a ver qué tal les va aquí. Vean, chequen. Pasito difícil, mucha humedad, mucho fango, y la pendiente pues sí está muy pronunciada, entonces requiere mucha técnica, potencia. Y si traen bloqueos, mucho mejor. Ya
sintieron? Toda fácil, estuvo ligera. Papita, estuvo muy, muy buena ruta. Muy buena ruta. Muy buena. Hola, hola. Hola. Vámonos. Ya estamos en el albergue del Iztaccíhuatl y chequen nada más el clima. La verdad es que esto está intenso. Una ruta donde tu side by side debe de estar en perfectas condiciones y tú debes tener los suficientes pantalones para poder subir a este volcán. Está padre. Muy padre. Sí, está muy padre. El clima está sabroso, ya se me salieron los mocos. ¿De dónde son? Del estado. De por aquí entonces. Pues ya vamos llegando al albergue de Ixta. Hola chicos, esta es la sesión de fotos y todo. Y bueno, aquí se siente un poquito la altura, duele la cabeza, pero tienes que venir preparado. Miren, acá están las chicas. Ya bien puestas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. ¿De dónde vienen? Del Estado de México. Del Estado de México. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido en la ruta? Bien. ¿Les gustó? Sí. ¿Qué tal la subidita, las piedras? Está chido. Muy bien. Casi te caigo, pero todo bien. Casi te caigo. Perfecto, sigan disfrutando. Gracias. Desde Jalostotitlán, Jalisco. Ándale, desde Jalisco. Desde allá. ¿Y qué tal ver la ruta? Unos paisajes muy bonitos, sí vuelvo. Genial. Y todavía no se está respetando el frío, ¿no? Todavía. Lo aguantamos un poquito. Un tequilita y se baja. Y listo. Viento, sigan disfrutando, chicos. Adiós. Partimos sin dolor, con un poquito de frío. Vamos para abajo. Muy poquito, muy, muy poquito. No pasa nada. Nada, nada. Una botanita, quesito. Quesito. Un quesito por aquí patrocinado por el buen compañero Eric. Súper rico, muy rico. Serrano. Acá jamón serrano. Ya completé la comida, gracias. Nos falta el vino, nos faltó el vino. A ver un pedacito. No, pero ojalá. Jala sin pena, ¿eh? Ahí sí, hay pero... otra bolsa. Yo te apoyo de acá. Ay, no puedo. Eso. Vámonos. Así se comen las alturas. Bueno, y vamos bajando y ahora con la subida del muerto, ¿no? Una subidita del muerto nos espera. A ver qué tal. Seguimos agarrando, ¿sabes? Ándale, ándale, más bien, más bien, más bien.
meter aquí y realmente te metiste al otro lado y le pegaste el acelerón para el otro lado. No, pero pasó un pasito, ¿no? O sea, no. Tú dices, no, nada de voltearte, güey. No. ¿Sí? Contratar, güey. Y después del pasito técnico, llegamos a la comida. A descansar un poquito, vean. Vean cómo vamos quedando. Adiós, glamour. Hola, ¿tiene un cafecito? Provechito. ¿Qué, a partir de aquí qué hace más frío? ¿Qué onda? A partir de acá empieza, déjate el frío, la lluvia. Así que hay que prepararnos porque si nos mojamos ahí en las alturas nos vamos a congelar. Preparándose para la lluvia. Muy bien, hasta el frío se me quita. ¿Y a ustedes? Todo bien, todo bien. De 10. Muy bien, mucha técnica y excelente.
Muchos nervios. Perfecto, excelente los pasos Gracias. Técnicos. Muy bien, la verdad, muy buena ruta, los pasitos técnicos tan buenos, el lodo, la ruta de 10. Muy, es la primera vez que me volteo. ¿Ah, sí? Sí, nunca me había ido volteado, es la primera vez que te agarramos. La adrenalina. Pero siempre hay una primera vez. Exactamente. Y es muy buena experiencia al primero.